mira, estuvimos en una reunión con tres semilleros que se han acercado, Nord, Advanta y Argenetic. La idea es presentar la oferta genética que hay en el mercado, tratar de encontrar ese híbrido, ese material que mejor se adapte a la zona. Tuvimos una excelente oportunidad de compartir en el mismo escenario tres semilleros, es algo que no es muy típico. Y eso demuestra el compromiso de los semilleros, las ganas de trabajar, las ganas de hacer. La convocatoria fue muy buena, la verdad que los productores están muy interesados. Y bueno, un poco es orientarnos con toda la oferta que hay, a ver de cómo podemos sacar mayor provecho a nuestros ambientes. Fundamental el rol que tienen hoy en día ustedes los ingenieros, ¿no? Porque lo decías vos en un poco a modo de resumen en la charla, que la paleta de productos, de soluciones, de tecnologías con las que cuenta, que produce, es muy amplia, ¿no? Y encontrar por ahí la receta adecuada, ¿cómo se hace eso? Bien, sí, es un trabajo bastante largo. Nosotros junto con estas charlas técnicas, hacemos prácticas en el campo, desarrollamos los híbridos con parcelas de lotes demostrativos. Eso nos ayuda a evaluarlos y seguirlos durante todo el ciclo y así poder más o menos recolectar información que nos sea útil para determinados ambientes de cada productor, poder encontrar ese híbrido ideal y poder asesorarlo de la mejor manera posible. Corregime vos, ¿no? Pero cada zona o microzona tiene sus propias características. Desde los semilleros por ahí van cargando como opciones para lotes más grandes o para zonas más grandes, y ustedes, las casas que terminan de comercializar y hacer los ensayos, como que terminan de pulir ese último toque que les falta para ver qué es lo que sirve realmente aquí en esta zona, cuando a lo mejor uno se desplaza unos cuantos kilómetros, ya a lo mejor cambia eso. ¿Puede pasar algo de eso? Exactamente, sí. Sumado que puntualmente en la zona de Villa Escazú y tenemos ambientes muy diversos en pocos kilómetros, se suma la variación climática de estos últimos años, en donde la oferta de agua es muy variable. Eso complejiza mucho más la situación y hace que ya hace mucho tiempo que no existe una receta, ya no existe más un solo híbrido. Entonces jugamos un rol fundamental los agrónomos y las empresas de trabajar en conjunto junto con los productores para lograr encontrar ese ambiente, identificarlo y así poder lograr que el híbrido mejor se adapte a esa zona. Hay que achicar los ambientes, hay que trabajar más por parcelas, por lotes, por microambientes para poder potenciar nuestra producción. Bueno, contanos, Diego, porque ya con unos años de trayectoria aquí en el mercado de Villa Escazúi, ¿cuál ha sido la identidad que han forjado con lo que ustedes brindan al productor? Bueno, nosotros venimos trabajando siempre muy fuerte en lo que es una atención muy personalizada. Tratamos de siempre estar actualizados y brindando la mayor información que podamos a los productores. Tratamos de hacer una sociedad muy, muy sana con nuestros clientes y tratamos de llevar a la práctica toda esa teoría que venimos trayendo, toda esa formación técnica, de la mejor manera, siempre tratando de llegar al productor, a cada zona, con la solución más acorde que consideramos nosotros en determinados momentos, ¿no? Te agradecemos mucho entonces y te felicitamos por el éxito. Bueno, muchísimas gracias.